esta noche derrotados como último en Aguada, vemos que te enfrentas ahora con un amberaje loco azteca y vienes a imponerle a los luchadores que estuvieron esa noche, ¿no? Con tu debut. Fíjate que son unos, es mi debut en esta arena. Estoy agradecido por las oportunidades que están dando y son unos luchadores muy duros, que la batalla no fue nada fácil, fue complicada. Oye, después de la pandemia y la situación que hay en nuestro país, creo que la lucha libre una vez más regresa. ¿Cómo te sientes respirar una vez más el aroma de lucha libre? Porque sabemos que habías debutado en plena pandemia, ¿no? Así es, era cuando estaba en plena pandemia y en la arena GDL. El olor a la lucha libre es armonía, es diversión, sobre todo disciplina. Entonces es una manera fenomenal regresar a los encordados y vaya que el público está respondiendo y que sigan asistiendo a los eventos. Si quieren ver una lucha de calidad, ya saben que es con Último Nahual. Muchísimas gracias, hacemos tus palabras, bienvenido a la arena tonalteca. Y qué más, ¿qué dicen los aficionados de lucha libre de Cereconce que nos ven a través de esta pantalla? Síganlo todavía de cerca, hay mucho talento. Sigan apoyando en la parte en la cual estamos desempeñando nuestras habilidades. Que sigan en disciplina, que sigan todavía con una parte de mentalidad positiva y no pierdan de vista el Último Nahual que viene por muy buenos triunfos y claro, como siempre, enfrentando a excelentes rivales. Gracias, tenemos sus palabras, bienvenido.